Corazón de algodón es parte de un proyecto poético, en realidad, que está hecho en tres partes. Es la voz infantil, Corazón de algodón de la coneja poeta, ¿no? La parte adolescente, que sería Tejado adentro de mis gatitos, y la parte más adulta, que sería la ave citadina, ¿no? Y habla de la cotidianidad, de las cosas sencillas, de las cosas dulces, del universo infantil, que uno lleva y arrastra consigo a través del tiempo también, ¿no? Uno crece, dicen que tenemos que crecer, madurar, etc. Pero dentro de nosotros siempre hay un infante, hay algo pequeñito que está ahí con nosotros, ¿no? Y muchas de esas cosas se llevan también con estos pequeños juguetes, pequeños tesoros, libritos, cuentos o cosas que tenemos, ¿no? Creo que hablo un poco de cada una de esas pequeñas cosas. ¿Cómo es que te animaste a sacar este poemario en una edición bilingüe? Creo que simplemente tenía que hacerlo. Yo creo que uno no ama lo que no conoce. Y las lenguas originarias son nuestras y son nuestra cultura, en realidad. Y no las estamos respetando como deben ser. Y se nos hace difícil acercarnos a ellas. O sea, no solamente se trata de una palabra, se trata del contenido, el significado, el significante que está dentro de esa palabra, dentro de esas palabras. Siento que muchas cosas están cambiando. Tengo muchos amigos que sus abuelos, sus bisabuelos eran quechua hablantes y sus padres lo hablan, pero nunca quisieron enseñárselos. Creo que ya estamos dentro de una nueva generación que quiere aprender, que quiere retomar eso, ¿no? Yo entiendo también que antes la gente, por ejemplo, se burlaba mucho del llamado mote, ¿no? ¿No? Y ahora creo que la gente está empezando a entender que no importa, que no se trata de tener de repente un acento, ser menos, sino ser más. Significa que no tienes una lengua, que tienes dos, ¿manías? Y que mucha gente, o sea, cada vez me sorprende más la cantidad de gente que lo está estudiando. A los niños siempre les gustan los dibujos, ¿no? Esto también sí. Les puede acercar más a la lectura, ¿no? Sí, a los niños y a los grandes también, ¿eh? Creo que a veces necesitamos un descanso visual, entre comillas, después de tanto texto, y sobre todo cuando se trata de poesía, a veces necesitamos un espacio para pasar de un poema al otro, ¿no? Entonces, sí, a los niños les gustan los dibujos y me preguntan por la conejita que está dormida o el carrito, y como los dibujos son en blanco y negro, a veces me preguntan si originalmente son a colores. Y hay niños que hasta me han preguntado si los pueden colorear. Les digo que claro, que el libro es suyo y que a partir del libro es suyo ellos pueden colorearlo. Y es más, he dejado esta vez, hicimos en la parte de atrás una especie de un pequeño glosario de algunas de mis palabras favoritas en quechua. Y dejamos unas hojitas también para que la gente pudiera hacer sus anotaciones, ¿no? Y sus dibujos. ¿Te parece que los adultos en general se olvidan mucho del niño que llevan dentro? Sí, creo que se olvidan un poco de él y creo que hay que alimentarlo también de vez en cuando. Porque si no alimentas al niño que llevas dentro, no va a poder gritar cuando vea al heladero, quiere ir a la playa o quiera ir a disfrutar del sol, ¿no? O sacar la mano por la ventana cuando llueva, y aunque todos se burlen, ¿no? De que todos, ¿no? Vienen el Facebook, el Twitter o las cosas con algo tan simple. Es bonito poder sorprenderse con algo tan simple en una ciudad donde casi no llueve. O sea, llueve. Sí, dilo, mañas, date el gusto de decirlo. Llueve, mañas. Es como, ese es el niño infantil que tenemos dentro. Y tenemos que alimentarlo también. El arte no es solamente un entretenimiento o algo banal que a veces simplemente está colgado en las paredes. No, el arte es una expresión de lo que nosotros sentimos y de lo que nosotros somos, ¿no? De lo que es nuestra identidad, ¿no? Que es también como lo son las lenguas originarias.